Se mueve Vigliano, se mueven los jugadores, no quieren enfriarse tanto los de Rafaela como los de San Lorenzo. Lindo clima para vivir el fútbol. Pone cronómetro en cero Vigliano. Da el ok. Y comienza el fútbol. Se juega en frecuencia en 93.1. San Lorenzo, Rafaela en el nuevo gasómetro. Presiona bien y gana Sebastián Blanco. Tiene salida del conjunto de Rafaela. La juega al medio para Belucci. Segundo le bastó al equipo del uruguayo Aguirre para romper el marcador. Recuperó Blanco, soltó al medio para Belucci, le rompió el arco a Hoyos. Y en el amanecer del partido, San Lorenzo 1, Rafaela 0. Impone condiciones San Lorenzo desde el arranque. Presionó muy bien Blanco y Belucci, un futbolista de una categoría enorme, lo midió, le pegó con empeine, pero además con todo el alma la clavó en el ángulo. Gran arranque de San Lorenzo en el partido, gana antes de que se cumpla el primer minuto de juego. Ya tiene Luna, juega al medio para Piscinelli, para Romero, que se desprendía. Ya tiene Blandi atrás para Belucci, de primera con Ortigosa, toquetea con Blanco, ahora otra vez con Ortigosa, levanta la cabeza el número 20 de San Lorenzo, limpia hacia la derecha para Belucci, más hacia afuera todavía para la subida de Corujo, la domina el lateral uruguayo que tiene San Lorenzo, la tira larga para que Belucci la pelee contra Campi, atrás para Corujo, de primera con Blanco, intentaba un taco, no surte efecto, el espejo cae del pecho de Mucci, de primera para Belucci, apunta, quiere rematar, prefiere abrir para más, está el segundo. ¡Gol! ¡Blandi! ¡Gol de San Lorenzo! Linda jugada colectiva, la abrieron para la proyección de más, metió el centro al corazón del área, donde tiene que estar el goleador, apareció Blandi, y el 26 minutos, San Lorenzo le gana Rafaela 2-0. Una muestra de lo que es San Lorenzo. Ortigosa clarifica, Belucci conduce, más rompe por afuera y el gol tiene nombre propio. Se llama Nicolás Blandi. Se levantó del banco Aguirre para dar indicaciones luego del gol, 21º gol en el año en 28 partidos para Nicolás Blandi. El Chocho León no lo puede creer, otro baldazo de agua fría. ¿Estaba en posición adelantada más cuando recibe el pase o Blandi? No sé si no estaba Blandi también en posición prohibida, Guido. Ahí están en la televisión pasando la repetición. Por ahora no se ve posición adelantada, pero te confirmo en unos minutos. Le va a pegar Angeleri, tiro largo para que busque Blandi peinarla. No puede, completa bien Blandi, despeja ahora Romero, largo, devuelve Caruso de cabeza, le queda la pelota Luna, engancha bien. Bueno, destello de este número 7 Luna cada vez que tiene la pelota en dominio Rafaela, cuando se viene rápidamente ahora con Ramírez, la abre para Guidiño, se viene metiéndose dentro del área, el remate, se desvía y gol. ¡Gol! Hizo el número 8 Guidiño, la abrió bien Ramírez, se metió en el área en diagonal, el remate se desvía, me parece, de Manuel Mas, le jugó una mala pasada a Torrico, descuenta el conjunto visitante, ahora San Lorenzo gana, pero 2-1. Lo merecía Rafaela y por el sector donde más facilidades se encontró a lo largo de toda la tarde, se encuentra con el descuento. Guidiño, un centro al área, rebote en Emanuel Mas, la pelota pasa por arriba de Torrico que se queda sin reacción. 2-1 gana San Lorenzo ahora y empezamos a ver otro partido. Le va a pegar Averó,
pierna zurda, va a meter el centro al medio, para que la meta Romero, la meta al punto del penal, gana de cabeza, le quedó, ¡palo! El rebote le queda a Campi por encima del travesaño. Lo que se salvó San Lorenzo, de lo que se acaba de salvar San Lorenzo, créame que es un milagro lo que acabamos de vivir en el gasómetro, profe. El rebote le quedó, me parece, que fue a Pitinari o a Romero. Reventó el travesaño el jugador de Rafaela. El rebote le quedó a Campi y la tiró por encima del larguero. Lo salva el cuervo en la del final. Me imagino la angustia del Chocho León. Pero increíble cómo marcó en esa jugada de pelota parada San Lorenzo, profe. Soñaba con una pelota balón detenido Rafaela. Era más que claro. San Lorenzo se la concedió y casi paga el precio más alto de la tarde. Salvó San Lorenzo. Zafó, rompió el travesaño Pitinari. Sonrisa socarrona de Aguirre, dio vuelta, dijo, yo al banco y dijo que no marcan a nadie. Lateral para el cuervo. Se agota el tiempo para el equipo de 18 León. Victoria de San Lorenzo en el nuevo gasómetro. Abrió el encuentro. Abrió el marcador Belucci a los 14 segundos del partido. Con un pelotazo fuerte al ángulo. Nada que hacer para Hoyos. Había aumentado Blandi tras centro de más y descontó Guiriño con una pelota que rebotaba en Emanuel Más. La tiene Romero, la abre para Verón, la pide Albertengo, prefiere el pelotazo cruzado, largo para Pitinari. No puede acomodarse, por eso recupera Romero, abre a la derecha para el centro de Serrano, se vuelve de cabeza Corujo, se vuelve a quedar a Verón, la abre para Albertengo, se pone como volante a Verón, engancha Albertengo, mete el centro demasiado pasado, va a segundo palo y no llegó Romero. ¡Terminó! Terminó el partido, ganó San Lorenzo 2-1, Gastón. Final del partido. Vive en Frecuencia Fútbol, donde late tu pasión. Y 93-1. Ganó San Lorenzo 2-1. Goles de Belucci y de Blandi. Descontó Guiriño, profe. Intentó, pero no pudo Rafaela. Y el festejo y el desahogo, tanto de la gente como de los jugadores, marca lo que le ha costado ganar a San Lorenzo en una tarde que en el primer tiempo parecía que las cosas se simplificaban, pero en el segundo lo luchó, lo sufrió y se quedó con mucha angustia este equipo de Diego Aguirre con 3 puntos que lo sostienen bien arriba en la tabla de posiciones.